Bueno, ya estamos de vuelta después de este video veraniego que tenemos, a que estábamos mostrando ahí en cámara. Bueno, y la verdad las cosas es que Viña ya tiene festival y Viña ya tiene a Miss Verano Viña. Y está con nosotros hoy día Michelle Sigler. Michelle, bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. A mí me gustaría, Michelle, que nos contaras un poco qué ha sido. Tú saliste elegida el 11 de diciembre, ¿no es cierto? Ahí está ella coronada como reina. Michelle, ¿cómo ha sido esto casi más de un mes ya que eres Miss Verano Viña? Bueno, súper entretenido. Cuando uno no está acostumbrado a todas estas cosas, es súper entretenido salir en el diario, salir en la tele, todas estas cosas nuevas. Michelle, pero aparte de ser todo esto entretenido y como que la gente lo puede encontrar a lo mejor medio frívolo, yo sé que tú eres estudiante de ingeniería comercial, sí, en la Universidad de Portales, uh-huh, y que no tiene mucho que ver el tema del modelaje y ser reina y ser ingeniero comercial. ¿Por, sí, qué no nos cuenta un poco eso? Pero es que, mira, primero en la ingeniería comercial desarrolla una parte completamente a la del modelaje, por lo tanto se pueden complementar perfectamente. Ya. O sea, al contrario, es mucho mejor porque uno desarrolla dos partes de su personalidad súper distintas. La parte como frívola y la parte la parte comercial. Claro. Y se pueden, si uno se organiza bien, son completamente compatibles. O sea, no hay ningún problema. Ahora, yo quiero contarles que Michelle llegó de una forma súper curiosa al concurso Miss Verano Viña. ¿Y qué sería entretenido que nos contaras, Michelle? Bueno, yo me inscribí en la agencia Bookers en septiembre más o menos, en la agencia la de la Claudia Guzmán. Es la culpable. La Claudia Guzmán es la Claudia Guzmán. Y llegué sola, en realidad busqué en la guía de teléfono, agencia. ¿Buscando? Sí, busqué en la guía de teléfono, agencia de modelo y Booker, y fui a Bookers porque en realidad me quedaba cerca de la casa más o menos. Súper cómodo. Súper cómodo. Y después me llamaron a un casting para el Miss Verano Viña y quedé. Y así después concursé. ¿Y quién te seleccionó, Michelle? Marco Busco y la Claudia Guzmán. También, bueno, culpable. Yo soy el culpable también de que la Michelle esté con nosotros. Michelle, pero en el fondo tú no eres modelo, ¿no es cierto? No eres, no, modelo profesional. Lo aprendí durante el concurso. Qué bien. Sí. Michelle, y tú ahora, la final internacional es el 5 de febrero, 5 de febrero, ¿no es cierto? Sí. ¿Te estás preparando de alguna manera especial? Sí, bueno, tengo clase de pasarela y en la casa también, mirando los espejos, mirando los videos, corrigiéndome. También harto trabajo personal. ¿Y con qué niñas vas a competir? ¿De dónde son? Son 11 candidatas de Latinoamérica. Típico que la reina se le cae la banda. Yo sé que no tengo corona. Sí, te imaginas, te con toda la corona chueca. Sí, son 11 candidatas de Sudamérica y más yo. Entonces somos 12 que vamos a competir para... Y ya sabes más o menos cuál es el perfil de las contrincantes, ¿no? Parece que son alto rey. Sí, pero bueno, contigo estamos súper bien representados. Michelle, ahora, ¿qué pasa si tú ganas el concurso Miss Verano Viña Internacional? ¿Qué viene ahí? Si es que lo llegaras, bueno, a ganar y poder... La ganadora del certamen pasa a ser la relacionadora pública del festival. Perfecto. Creo que eso es, sí. Y tiene que estar ahí en el festival, la anfitriona, recibir a los artistas, acompañar al alcalde. Súper entretenido en todo caso. Un poco agotador, ¿tú sabías, no? Cansado, pero debe ser entretenido. Ah, entretenido. Bueno, ¿y tú te quieres dedicar al modelaje? Aparte del concurso, digamos, ¿te quieres seguir dedicando al modelaje? Sí, por supuesto. O sea, esto va a abrir una puerta y si se me dan las oportunidades hay que aprovecharlas. No se dan todos los días. Y, bueno, y el hecho de que ahora te estás mostrando un poco más, estás como apareciendo en revistas, publicaciones, ¿esto te ha servido para que te llamen de algún trabajo? ¿Hay tenido proposiciones? Sí, para comerciales y cosas. Yo creo que el señor director nos muestra otras fotos que tenemos de Michelle que realmente, mira. Esas son unas fotos que aparecieron en una revista, en la revista TV Novelas, ¿no es cierto? Muy bien la Michelle. Oye, para no ser modelo, Michelle, la verdad es que posa bastante bien, o sea, ¿para qué estamos con cosas, no es cierto? Pero siempre hay alguien detrás de la cámara que te hace mueca. Yo estoy súper contento, Michelle. Bueno, cuéntame, ¿qué te ganaste? ¿Cuál fue el premio más grande que te ganaste? Un auto. Yo leí en una revista donde sale esa foto que tú dices que tu ídolo es Claudia Guzmán. Yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. Pero regularmente la juventud, tú tienes 20 años, ¿cierto? Sí. Regularmente la juventud, sus ídolos son, no sé, Pearl Jam, la Madonna, no sé, hasta a veces líderes políticos. Pero para ti, la Claudia Guzmán, ¿por qué es ídolo la Claudia Guzmán? Un poco en talla, yeah. Una talla, porque yo no tengo ídolo, no soy fanática, me carga el fanatismo de cualquier tipo, y fue... No sé, sí, porque bueno, dentro de este ambiente la Claudia fue como la que me
descubrió, la que me metió en el concurso, y en realidad ella como modelo me encanta y me gusta como persona, es un 7 y así por eso es. Lo dije en el fondo. Una muy bonita persona, la Claudia, la tuvimos invitada en nuestro segundo programa. Bueno, y con esto nos estamos despidiendo para hacer una pequeña pausa comercial con nuestra reina chilena que nos va a representar el 5 de febrero, que no podemos dejar de no verla. Y vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más por qué y para qué.